Hola amigas y amigos de Ídolos del Deporte, nos encontramos en el Hotel Los Navegantes, donde seguimos haciendo definitivamente nuestro programa con un tremendo invitado. Sin duda, y hasta las estadísticas de hoy, ya que se habla de tanta estadística, dicen que es el mejor lateral del fútbol chileno. Para nosotros, sin duda, el mejor magallánico. Y lo tenemos en casa, ya está de vuelta junto a nosotros, y definitivamente sí siempre es un placer, porque más allá de lo que nos conocemos de verdad, más allá de ser un tremendo jugador, un tremendo referente, un ídolo para nosotros, es una tremenda persona, Mario Enrique Galindo. Mario, gracias hoy día por estar con nosotros. Mira dónde estamos ahora, en qué faceta estamos, pero nada, hasta el cariño y la admiración siempre está para ti. Bueno, gracias Cristian, un gusto de estar nuevamente contigo. Hoy día sí quiero, antes de comenzar el programa, recordarme del fallecimiento de Juan Edmundo Pérez, sin duda. Que siempre ligado al deporte, sí. Un día lamentable, pero queda un gran recuerdo de él como persona. Eso es verdad, nos adherimos definitivamente a las condolencias a la familia y lo recordamos así como un tremendo profesional, un amante del deporte y sobre todo un caballero. Así es. Creo que todos coincidimos en eso. Sí, seguramente la gente del deporte en Magallanes, el Club Sokol también muy identificado sí. Con eso. Tiene que estar lamentando indudablemente este duro momento. ¿Ves cómo nos empiezan a tratar definitivamente? Aquí estamos en Hotel Los Navegantes. Así que aquí estamos definitivamente junto a nuestro tremendo invitado, Caro. Le dejo a usted que definitivamente va a capitanear. Darme la bienvenida, va a capitanear. Sí, bienvenida, Caro, a nuestro programa. No hace falta ya. Bueno, Mario, hasta en Santiago. Te voy a contar que este programa de ídolos definitivamente tiene el objetivo de reconocer a todos los grandes del deporte en cada una de las disciplinas, los de antes, los de ahora. Hemos estado grabando en Puerto Natales. Llevamos 8 temporadas ya con nuestro programa, así que definitivamente entre todos los grandes faltaba Mario nomás. Ahora así es, Cristian. Estaba quedando ahí en el tintero. Bueno, ¿qué más hablamos? Fue durante la pandemia. Bueno, así que... No, un honor, Mario, tenerte en este programa que tiene como fin honrar a los grandes deportistas, así que espero que sea de tu grado, que podamos también hacer un recuento de todo lo que ha sido tu carrera profesional de jugador y que nos puedas contar anécdotas, quizás salir un poco de lo profesional, también contar chistes, chascarro. a Mario los lobos aquí. ¿Eh? Sí, es muy difícil. Sí, no, para nada. Pero sí, bueno, de nuevo, normalmente te veía cuando estábamos en pandemia, sí. Estuvimos contactado con algún otro amigo. Un programa de Zoom como de 3 horas. Bueno. Sí, así es que, bueno, ahora estamos de regreso en Punta Arenas y En ese sentido, disculpa, disfrutando. Mario, ¿ha sido ya tu determinación de venirte a Punta Arenas? Sí, hasta ahora sí. Hasta ahora, bueno. Llevo 4 meses y sí, tú sabes que me gusta, he disfrutado de nuevo, me he reintegrado al fútbol magallánico. Sí, es re extraño. Yo en Santiago, por ejemplo, nunca fui al fútbol. Pero acá sí no me pierdo, incluso yendo a ver a niños, sí. Una cosa distinta. Así que contento de estar de nuevo en Punta Arenas y haciendo lo que me gusta. Marito, podemos empezar a hablar de los inicios, ahí llevaríamos mucho tiempo, pero lo que te marcó tu vida futbolística como niño en Magallanes, sé que jugaste en la 18, sé que jugaste en el estadio, lo que te marcó un poco eso pensando a después, hasta dónde llegaste. Bueno, sí, es que varias cosas marcaron. Yo nací en la Asociación 18, cuando eso todavía era liga de fútbol, en su inicio. Ya soy viejo, entonces sí. Esos son de los años 60. Sí. Así es que, sí, por lindos recuerdos de mi barrio, el Reinero y García, las posteriormente pichangas, en Libertad. Las pichangas, ¿no? Las pichangas interminables. Que se echan tanto de menos hoy día, ya no hay espacio claro, para una interminable, después de las 7 de la tarde hasta las 11 de la noche jugando. Sí. Yo siendo muy niño, sí, pero jugaba con gente mayor. Así es que, sí, por lindos recuerdos de infancia. Y bueno, posteriormente también jugué en Magallanes, que era lo tradicional. Toda mi familia jugó en Magallanes, mi padre, Daniel, Ricardo, mi hermano. Sí. La Sonia jugó básquetbol, mis tíos, mis primos. Toda la familia arraigada. Toda la familia en Magallanes. Así es que sí, pues, a los 16 años me fui a Santiago y bueno, de ahí no volví hasta que dejé el fútbol. Igual no es menor tomar la decisión a los 16 años. Bueno, estaba tu hermana, estaba Sonia allá. Sí, pero fue inesperado porque yo no fui a jugar fútbol. Yo fui a pasear en vacaciones de invierno de colegio
y para no aburrirme iba a los entrenamientos de Colo-Colo a compartir con jugadores que yo escuchaba solo por la radio. ¿No? Humildemente. No era una época de televisión donde uno pudiese conocer. Por la radio conocía a todos los jugadores de nombre. Y iba a mirar los entrenamientos y los veía así medio asombrado y jugaba un ratito y después me iba a la casa. Esas fueron mis vacaciones. Y después le dijeron a mi hermana que yo jugaba fútbol porque no me llevaba a Santiago. El año siguiente me volvieron a llevar, pero ya cuando había empezado el campeonato de divisiones menores, así es que ese año jugué con los viejos cracks. Yo tenía 16 años, jugaba con gente de 40, 50 años, puros exjugadores de Colo-Colo, famosos. ¿Se mezclaba? No, claro, es que yo y mi hermano Ricardo éramos los únicos que jugaban los viejos cracks. Y un equipo mayor, gente de 40, 50, hasta 60 años habían. Y jugaban contra gente joven, contra equipos jóvenes. Entonces yo y mi hermano éramos los refuerzos de esa manga de gente mayor. Así que fueron unos comienzos bonitos. Tuve la suerte de que esos viejos cracks de Colo-Colo, el presidente era Héctor Gálvez y posterior a eso fue presidente de Colo-Colo. Así es que caí como parado como en esto. Como que estaba todo ahí. Claro, se estaba dando todo. Es más, yo debo haber sido el único jugador infantil que me inscribieron en juvenil y me regalaron un auto para poder inscribir. Cosa que eso no existe. No. Había un récord. Ahora está difícil eso. Mario, ¿te imaginaste alguna vez, antes de que sucediera esto, llegar a concretar como una carrera futbolística? ¿De niño quizás era un sueño o se dio todo muy fortuitamente? No, lo mío era de jugar así en el barrio. Nunca pensé jugar en fútbol profesional. Y se fue dando sin darme cuenta. O sea, me fue dando como rápido, fácil las cosas. Y nunca le tomé el peso. O sea, para mí jugar acá en la Asociación 18 con 50, 70 personas. Y allá a los dos años ya estaba jugando con 70.000 personas. Entonces era como para ponerse nervioso, y la verdad es que no sentí nunca eso, y para mí fue como extraño. Colo-Colo fue como, que mi hermana trabajaba en la institución, sí. Yo iba todos los días, conocía. Era como familiar. Familiar, claro. Era igual que jugar en Reinero, claro, García acá. En el equipo del sin, barrio, de la casa, indudablemente la que las proporciones eran muy. No, lógico que sí. Pero era mi club, era identificado, venía en divisiones menores. Era querido por dirigente, por hincha, entonces me fue muy fácil. Todo ya te conocía más allá de empezar a jugar. Sí, entonces. Correcto. Fue muy fácil para mí empezar a jugar y la suerte de que nunca sentí nervios de jugar, entonces fue relativamente fácil mi comienzo. Además que me encontré con el famoso Colo-Colo 73, era mi primer año jugando y me tocó compartir. ¿Esa fue compartir tu primera temporada en el año 73? Sí, no, es que fue el 72. Culminó el 73, pero fue el 72 y yo había jugado unos cuantos partidos el año 71. Así que había comenzado recién, era reserva porque era niñito. Y el año 72 ya comencé a ser titular. ¿Te recordás el primer partido profesional? Sí, fue contra el debut en ese no contra Grengos de Temuco. Jugando de lateral, porque antes había jugado sí, de central. Un año jugué de central como 5 partidos, después de lateral fue contra Grengo de Temuco en el Estadio Nacional y el máximo ídolo de Grengo de Temuco era un jugador extraordinario que se llamaba Víctor Manuel González. Entonces, sin darme cuenta me hice conocido porque en el primer partido me hicieron un penal, me botaron dentro del área y en mi época el lateral, que era el puesto que yo jugaba, no, el delantero, era raro que el lateral no pasaba la no, mitad no pasaba de la cancha. La mitad, claro. Entonces fui un jugador distinto sin darme cuenta. Sí. Y eso hizo que me hiciera conocido como rápidamente. Es que sin duda, bueno, de quién tú hablas definitivamente fuiste el primer, sin querer queriendo, como dices tú, fuiste el primer lateral volante. Sí, pues sí, fue algo que no existía todavía. Porque además antes tú jugabas, no es como hoy día los laterales volantes, claro, que van y vuelven por su banda. ¿Estamos hablando del 4-3-3, ¿no? Sí, tradicional? Claro, era y tenía que uno volver a marcar a su puntero izquierdo, que generalmente se quedaba en claro. Punta, entonces era un trajín fuerte en lo físico. Pero la verdad es que eso lo hacía bien en la parte física. Tú fuiste como parte de este cambio, del pasar, de como dice Cristian, de esta formación al otro tipo de formación.
Sí, la verdad es que fue un cambio, sin darme cuenta, como te decía, un cambio porque no existía ni siquiera en Brasil. Posteriormente salieron los laterales como Branco en Brasil, sí, que cumplían las dos funciones. Pero ya te digo, yo creo que debe haber sido en Sudamérica, y Sudamérica era el mejor fútbol del mundo ese tiempo, porque en Brasil estaban los mejores jugadores del mundo, pues no se iba a jugar a Europa. El mejor fútbol del mundo estaba en Sudamérica. Claro, se jugaba en Brasil. Entonces, que cuando empezamos las comparaciones, ay, no sé, bueno, Elías nunca jugó en Europa, claro, el mejor fútbol estaba en Brasil. Sí, pero Pelé tampoco, claro, nunca no, se fue, y Pelé fue el máximo ídolo del mundo, o sea, el mejor jugador del mundo. Bueno. Y jugaban todo en Brasil porque era lo máximo. Prácticamente te hiciste de lleno el plantel del 72 y el 73, como a la vuelta de la esquina te encuentras ya con este plantel famoso de Colo-Colo 73, que podía haber sido quien nos pudiese haber otorgado la primera estrella de como campeón de la Copa Libertadores. ¿Cómo se fue viviendo ese ambiente? ¿Cómo se fue dando ese Colo-Colo? Sí, Zorro Álamo de técnico, ¿no? Sí, que había tenido también a la U, famoso también del Valle Azul. Sí, se fue dando, además éramos todos chilenos, no había jugadores extranjeros, claro. Beirut pero ya en ese campeonato Beirut ya prácticamente no jugaba Messi. Entonces era un equipo netamente chileno con mucha gente de divisiones menores. Así es que fue como muy, y en un momento muy difícil, que vino todo el 73, ese Colo-Colo retrasó el golpe militar, era una locura ese equipo. Y yo creo que para la gente del fútbol debe ser el mejor equipo de fútbol, porque hasta hoy día hay mucha gente que le pregunta la alineación y se acuerda de ese equipo. Te la dice completa. Completa. Es que es raro eso en el fútbol, porque además los jugadores ya van cambiando tanto de equipo que cuesta la identidad. Cuesta tener jugador identificado con el club. ¿Qué tenía especial el Zorro Álamo? Inteligente para dirigir. Había un extraordinario jugador que fue el que más me ayudó en el fútbol, que era Chamaco Valdés. Chamaco era famoso, era como hoy día Alexis Sánchez. Y a mí, yo vivía en un barrio y él me iba a buscar a la casa. Yo tenía 18 años, ¿no? Me iba a buscar a la casa para ir a entrenar, me iba a dejar. Entonces el barrio se volvía loco cuando llegaba Chamaco a buscarme. Entonces fue para mí un tremendo apoyo. Y desde que yo comencé a jugar... Cuando partes joven siempre como que necesitas apoyo del más grande. Sin darme cuenta, claro. Y desde que comencé a jugar, que fue el año 70, hasta que yo me retiré y él ya se había retirado un poquitito antes, fuimos compañeros de pieza desde Colo-Colo, selección, éramos... Una buena amistad. Una muy buena amistad. Él fue muy importante en mi vida en lo deportivo. En mi WhatsApp incluso salgo con él porque es como verdadero. Un cariño, un lindo... Un referente. Sí, un referente como persona y como jugador. ¿Talentoso? Fue extraordinario. ¿Sí? Sí. Es más, nunca necesitó entrenar tanto como para ser el mejor. Era innato, claro. Sí, era inteligente, una facilidad para jugar fútbol. Y lo recuperó el Zorro Álamo, porque tú me preguntabas las virtudes, claro. El Zorro Álamo, eso fue su virtud, sacarle rendimiento. Sobre todo al mejor jugador que teníamos, que era Chamaco, que venía jugando desde Arica, Antofagasta, por ahí andaba y lo recuperó. Ah, y fue. Ahí lo trajo. Claro, lo recuperó, le dio la capitanía, habló con él. Y yo era, además, oyente de eso, porque seguía las noches mientras estábamos concentrados a conversar a la pieza con Chamaco. Le hacía ver lo importante que le era para el funcionamiento del equipo. Y Chamaco fueron los mejores años de fútbol que tuvo. Mario, 72, 73 Colo-Colo y también ya rápidamente a la selección chilena, 74 en el Mundial de Alemania. Sí. ¿Se va dando toda esa consecuencia de un buen rendimiento? Para mí fue extraño porque yo había jugado un partido y había un entrenador alemán que se llamaba Rude Gutendorf. Ah, se lo escucha. Y él me llamó a la selección habiendo jugado un partido en primera división. Pero qué maravilloso, la historia de Mario. Sí, y bueno, no dejé nunca de estar en la selección hasta que me retiré. Sí, yo a Mario lo conozco y de año y todo eso, igual... pero yo empiezo hoy a sacar las estadísticas y 72, 73, 72. Año tras año, claro. Y qué lindo, bueno. Igual cómo se va dando, justamente como dice él. Su historia se va como contando sola, ¿verdad? Todo se fue dando y se fue alineando de tal forma que fue participando en eventos muy importantes para el país, para el equipo. Yo creo que eso es lo que recuerda y lleva en su corazón y lo que le hace esta historia de deportista. Sí, eran
momentos de grandes jugadores de fútbol, muchos extranjeros de muy buen nivel que venía a Chile, seleccionado argentino. Me tocó jugar con Houseman, que había sido de la selección argentina, el Mundial, el Mané Ponce. Me tocó jugar con muchos jugadores buenos y en los demás equipos también eran todos seleccionados argentinos. El nivel que venía era muy bueno. ¿Uno que te haya complicado más de la cuenta? Bueno, es que si habláis de todo, todo sí, era complicado. No, claro, no había un jugador, me tocó. Claro, en Sudamérica estaba Edu, que jugaba en Santos, en la selección brasileña. Juan Carlos Oblita. Juan Carlos Oblita en Perú. Sí, en Perú. Y yo, afortunadamente, los mejores partidos los hice con ¿sí? los mejores jugadores. Y siempre me decían que yo no marcaba mucho, cosas, pero siempre, en los partidos de esos, siempre andaba muy bien. Qué bueno. Marito, ¿qué le faltó al Colo-Colo 73 para haber sido campeón de la Copa Libertadores? Faltó manejar a los árbitros. Era época en que a los árbitros se les pagaba. Sí, maletín ahí. Pues. No, además que no había televisión como hoy día. Sí, entonces a Colo-Colo le anularon un gol en Santiago con estadio lleno, un gol legítimo a Carlos Caselli. Sí. En Avellaneda. Que le hicieron esa foul con Chadolfo Nero. Lo metieron adentro del arco. Entonces, no, eso fue simplemente una parte económica que se manejaba mucho ese tiempo. La época, Caro, de Mario, mira, estamos hablando del 73. Colo-Colo fue campeón, la clásica vez que ha tenido el fútbol chileno, Colo-Colo 91, el 73 lo podía haber hecho Mario con Colo-Colo. Hablamos de estas dos últimas Copas de América con la selección chilena de Alexis y todo esto, y Mario, el año 79, esta selección chilena, previo al Mundial, podía habernos dado la primera estrella de campeón en la Copa Libertadores. Con la Copa América. Sí, claro, si llegamos en igualdad de puntos con Paraguay, que era la otra selección. Que eran de otra forma, se jugaba de otra forma, además, claro, partido local. Y solamente salió segundo por diferencia de goles, pero no se perdió con ellos. La verdad es que era una muy buena selección esa, el 79. ¿Son buenos momentos de esta generación, de lo que estamos hablando, de los 70 y algo hasta llegar al 80, del fútbol chileno? Yo creo que era, antes podías armar. Por ejemplo, habían jugadores que fueron muy, muy buenos, no fueron nunca seleccionados chilenos, nunca jugaron. Por ejemplo, el que jugaba en el puesto de Chamaco Valdés, como Merelo, Silva, Moisés Silva, eran jugadorazo. Buenísimos jugadores y nunca pudieron jugar por la selección prácticamente. Demasiada cantidad de jugadores. Claro, lo que jugaran de central, por Elías Figueroa, Rafael Herrera, González, Juan Rodríguez. Con el Diego Quintano no pudieron jugar, entonces claro, era una época donde podías armar dos o tres selecciones del mismo nivel. Ya, no pasa lo de hoy día cuesta armar una selección. En ese momento habían demasiados jugadores de buen nivel. Qué buena. Yo quiero preguntarle algo a Marco. ¿Colo-Colo, Everton o Santiago Wander? No, yo he identificado con Colo-Colo completo, pero yo diría que uno de los mejores años que pasé fue en Everton 76. Que salimos campeón, fui por un año. ¿Te fuiste a préstamo? No, ese tiempo nosotros éramos dueños, en el año 75 éramos dueños del pase, o sea, uno podía irse al club que quería. Y negociar. Y ese mismo año, después que firmé por Everton, cambiaron las reglas y uno pasé a ser jugador del club, entonces pasé a ser jugador de Everton. Y ese mismo año salimos campeón con Everton, me dieron la posibilidad de irme a River Plate o venirme a Colo-Colo. Y yo, como tenía a mi hermana en el club, me sentía como un club de casa. Me fui a Colo-Colo equivocadamente porque River Plate era el mejor equipo de Sudamérica en ese momento. ¿Sabés el privilegio que tiene Mario? De haber sido ese año campeón con Everton, de que se fijaran en un futbolista chileno para llevarlo a River Plate. O sea, River Plate ha sido River y Boca toda la vida grande en Argentina y de fijarse. Bueno, son momentos, oportunidades. ¿No te arrepientes? ¿No te arrepientes de eso? Del desempeño como deportista, igual que debe haber tenido. O sea, no. Me imagino que la mira de todos. Sí, con los años uno se arrepiente, dice. Podría haber palpitado lo que era el fútbol argentino, que es otra cosa. Haber probado. Además que 3 años seguidos me había querido llevar, el técnico de River me había querido llevar. Y ese año también estuvo Fluminense, que me quería llevar a Brasil también. Y ese año también hicieron una selección resto del mundo en Brasil, donde fui a jugar. Y también ahí fue un muy buen año ese año en Everton. Y de ahí volví a Colo-Colo de inmediato. Mario, lo que significa, bueno, la pregunta lleva para allá, haber estado
es un privilegio, es un orgullo de que definitivamente cuando hablamos de estas épocas donde el mejor fútbol mundial estaba en Sudamérica, que te inviten a participar en una selección resto del mundo, fuiste con Elías Figueroa, los dos. Sí, Elías jugaba en Brasil. Sí. Claro, él estaba fuiste tú más de invitado. Fui solo yo de acá de Chile y me tocó jugar con... Ni me cuentes el resto del equipo cómo era. Sí, pues Johan Cruyff era la mayor figura. Ay, sí, sí, Ardiles. Brindisi, ¿no? Muchos jugadores argentinos. ¿Lindos momentos? Lindos momentos. Sí, inolvidable. Pero para mí, yo era un pajarito al lado de los demás. Yo fui a llegar al aeropuerto, no había nadie esperándome, era una cosa extraña. Y llegó Johan Cruyff, llegó con su avión, llegó con su suegro. Oye, las diferencias que había. Claro. Terrible. Pero estabas ahí entre los mejores. Sí, sí, claro. Y en ese equipo también jugó Amancio, que era el puntero derecho de Real Madrid. Y a Elías Figueroa le dijo que yo debiera haber podido probar en Real Madrid esos años. Y el puesto mío, el puesto de lateral en los años que yo jugaba, era un puesto que nadie se fijaba en un lateral, se fijaban en los centrales. Llamaba la atención por la forma de jugar. Claro, rompía los esquemas. Sí, claro, era como extraño. El año 79, en esta final que se pierde con la Copa América, la selección chilena, eres elegido el mejor jugador del fútbol chileno. Es que, ¿sabéis qué? Como dice Mario, lo que definitivamente no teníamos, no es hoy día que tú ves los partidos, hay partidos de todo el mundo. Imaginarse a Mario era escucharlo por la radio los domingos jugando en Colo-Colo y que digas un magallánico en el equipo más importante de Chile, en el equipo que ganaba todo, te llenaba de orgullo que tengas, que te llenaba de orgullo y no podía, y como que siendo chico no entendías, un puntarenense metido ahí en el equipo estelar de Colo-Colo. Claro, después aparecían uno que otros partidos, una final de campeonato o la eliminatoria por la selección, esa Copa América, me acuerdo haberte visto jugar, que además eres elegido el mejor jugador del fútbol nacional en un puesto lateral, porque hubiera sido un delantero, un defensa, sí, claro. Pero un lateral es difícil. Generalmente se eligen delanteros para premiarlo. Claro, el goleador, el compadre que hace los goles, que se lleva todo el aplauso, sí, pero claro. Fijarse en un lateral y ser el mejor jugador del fútbol chileno. Sí, pues bueno, son las cosas que deja el fútbol. La verdad es que yo soy refome en eso, porque nunca le tomo el peso a eso. Y como que me da igual, el fútbol siempre fue el momento para vivir y después ya terminó. O sea, nunca me preocupé, pero sí, indudablemente que hay lindos recuerdos de la carrera. Mario, de estos 10 años de Copas Nacionales, ¿cuál es el que más se te viene a la mente? ¿Me estás hablando de la época mía? De lo que ganaste. Ah, sí, sí. No, para mí la eliminatoria del 74, un partido contra Perú en el Estadio Nacional. Eso fue como... Y además el Nacional lleno, o sea, sí, no ahora no había que escala, lo achicaste, o sea 80.000 lleno, no sí, había pasillo, no había nada lleno. No había escala, no había nada lleno, era una cosa impresionante. Y era extraño porque uno jugando, yo cuando tomaba la pelota y como atacaba, sentía el murmullo de la gente de la tribuna Andes. Era como que no te podías sentir cansado, nada, era un agrado de estar jugando. Para mí fue como el partido que más disfruté. Esa es la Copa Chile, ¿no? No, esa Copa... ¿Los de Colo-Colo? Esa fue la selección chilena contra Perú. La eliminatoria para el Mundial del 74. Del 74. Teníamos que ganar por 2 goles de diferencia, ganamos por 2 goles. Y tuvimos que ir a definir a Rusia. A Montevideo. Ah, no, esa fue la otra, la de... Sí. Son muchos por ahí. Sí, pues eso fue para clasificar para el Mundial. Así que... Es más, ese año salió un titular del diario La Tercera que decía hay que inventarle un deporte más difícil a Galindo, en el titular. Entonces fue un año muy bonito, esa eliminatoria fue para mí muy especial. Nos estamos haciendo nuestro programa aquí desde el Hotel Los Navegantes, estamos compartiendo con Carolina, con Mario, tremendo invitado definitivamente, y sé que también es un agrado para todos los magallánicos porque lo recordamos, porque nos trae al presente o las vivencias de esas mismas que estamos diciendo, que nos imaginábamos mirando, nos imaginábamos viendo a Mario Galindo jugando a través de la radio. Eso era lo que pasaba. Ya vamos a conversar también de su carrera como técnico, de lo que ha significado también en su retorno, lo que vivió en el fútbol magallánico, así que vamos a una pequeña pausa comercial y ya estamos junto a Mario Enrique Galindo.
Margoni Bike, la tienda amiga del ciclista. Posee para la comunidad de Magallanes una gran variedad en modelos de bicicletas, distribuidor oficial de las marcas Specialized y Trek. Además, en nuestra tienda encontrarás servicio técnico, reparaciones y mantenimiento de todo tipo de modelos y marcas, venta de ropa, accesorios y todo tipo de repuestos. Gran variedad de cascos, guantes, zapatillas de MTB. Te esperamos en Marconi Bike, ubicada en el corazón del barrio Prat, Ernesto Riquelme 79, a una cuadra del antiguo hospital regional. Marconi Bike, la tienda amiga del ciclista. Si quiere vender, comprar, arrendar o que le administren su propiedad, Roma Propiedades. Gestiones inmobiliarias atendidas por su corredor de propiedades, el magallánico Heriberto Hurtado Díaz, con vasta experiencia de más de 20 años, donde encuentra seriedad y experiencia y una atención personalizada e integral con asesorías legales y otras para que su proyecto se concrete. Nos ubica en Lautaro Navarro 498, esquina Croacia, www.romapropiedades.cl. Bienvenido a Hotel Los Navegantes con los mejores buffets de día domingo. Comenzamos con nuestra variedad de platos de antipastos y ensaladas. Para continuar con nuestros platos de selección, pastas, carnes, pescados y mucho más. Y para finalizar nuestro exquisito almuerzo, sin duda nuestros mejores postres. Ya saben, los esperamos en Hotel Los Navegantes todos los domingos de 13 a 15 horas. José Menéndez 647, a pasitos de calle Boris en nuestra querida Punta Arenas. Nos vemos, saludos. Ya estamos de regreso para seguir haciendo ídolos del deporte. El Hotel Los Navegantes, también bastante concurrido y harta gente. Bueno, una carta, las delicias. Carolina, seguimos conversando con nuestro invitado. Así es, Cristian, nuestro tremendo invitado el día de hoy. ¿Te llamó la atención el currículum? El currículum, obviamente, no es menor, es muy amplio. De los 70, todos los años la selección todo chilena. Todos los años, año tras año. Ahora sacáis, googleáis y sacáis la estadística. Es decir, era más fácil preguntarte cuándo no estuviste en la selección claro, chilena. Claro, ¿qué año no estuviste? Sí, pero era una época en que los técnicos no arriesgaban nada, entonces... yo era un peligro para esos técnicos porque atacaba mucho. Claro. Entonces los partidos de local jugaba yo, y los partidos de visita jugaba Machuca en mi época, después jugó Machuca, Garrido. Que eran de características más defensivas. Más defensivas, sí. Y eran donde el fútbol chileno antes salía a jugar y buscaba un resultado afuera nomás, un empate, era como claro, lo máximo. No, de visita había que buscar el empate, ¿no? Era como punto ganado. Los técnicos eran demasiado defensivos. En eso era tan defensivo, bueno, más de lo que vimos, ¿cómo lo viste tú con Santibáñez, con Lucho Santibáñez? Sí, era un técnico que lo único que quería era, en la matemática, era sacar un punto afuera y ganar acá. Muy matemático. Tenía que hacer, sí. Pero era un técnico... Era especial. Despierto era especial, sí. Bueno, y logró muy buenos resultados. No siendo él del fútbol, era periodista. Mira. Fue algo distinto. Algo extraño. Sí. Pero también marcó Santibáñez, marcó su época. Pero sí, era la época en general que los técnicos eran muy, pero muy defensivos. Salir a jugar afuera era tratar de no arriesgar para lograr un resultado. Sí. Justamente con lo que hablas, Mario, ¿cuál es la diferencia principal que tú, como exponente, como jugador, como lo viviste también, ves de los técnicos de esos años comparados con los técnicos que hay ahora? Es que el fútbol ha cambiado y hoy día los jugadores, o sea, todos los jugadores que están hoy día juegan un partido y se van a Europa, se van a jugar a cualquier lado. En la época de nosotros nadie salía. Entonces nosotros íbamos a un mundial y no conocíamos a ningún rival.
porque no jugábamos, íbamos a jugar con Alemania y no sabía con quién iba a jugar, no veía ni siquiera partidos como para hacer un sistema táctico, cómo enfrentar a los rivales. Conocer al rival al menos. Claro, ya en el Mundial del 82 algo se vio, pero en lo anterior no. Entonces, es una época distinta, hoy día los jugadores donde van se sienten jugando igual que en casa. Antes nosotros salíamos y verdaderamente se sentía hacer visita, pero porque prácticamente te acostumbrabas a jugar dentro de Sudamérica, tú jugabas mucho en Sudamérica, pero igual era difícil ir a jugar afuera, costaba sacar un resultado afuera. Hoy día el nivel de los jugadores que están acostumbrados a jugar en Europa, los técnicos también, ya como jugar de visita local no es tan importante como lo era en la época nuestra. Marito, estamos en el Hotel Los Navegantes, aquí definitivamente estuviste tú el año 82 antes de ir al Mundial de España, sí, vino a jugar la selección chilena acá a Punta Arenas, que al final venían porque estabas tú, porque el cariño hacia Magallanes, y alojaron justamente en este hotel. ¿Qué recuerdos tienes? Porque yo sé que en esa época ya también traías a los jugadores, otra vez entrevisté a Elías Figueroa y se acordaba de las veces que venía a Punta Arenas. Tú te encargabas definitivamente de acercar a todas estas figuras, de traerlo a Punta Arenas, de estar con la gente. Sí, lo que pasa era como nuestro embajador, definitivamente. Desde que yo comencé a jugar, desde el año 71 hasta que me retiré el 84, veníamos todos los años. Veníamos en las vacaciones, en diciembre generalmente, cuando terminaba el fútbol, elegíamos a los mejores jugadores o a las mejores personas y armábamos equipo, traíamos 16 o 17 jugadores. Al principio costó armarla, porque la gente quería irse a sus vacaciones. Claro. Y después ya al año siguiente ya había muchos que querían venir. Ya las últimas giras, claro, traíamos la selección chilena completa. Es más, traíamos hasta camisetas de Colo-Colo un tiempo. Sí. A nosotros nos prohibían venir, pero cuando nos prohibían venir, invitábamos a un dirigente, invitábamos a un entrenador, y era la única manera. Y eso lo hicimos siempre con Vladimir Umimiza, desde el año 71 hasta el 84, todos los años veníamos, jugábamos. Generalmente lo hacíamos con el Club Prat. El Club Prat nos apoyaba en eso. Apoyaba en ese tema. Lo hacíamos con la Deco, que era la línea aérea de ese tiempo. Sí, la Deco, sí. Y nosotros conseguíamos el financiamiento con los pasajes, la estadía, como tú dices, nos hospedábamos acá generalmente. Ya. Y los jugadores venían todos gratis. Venían a pasar una semana... No, claro. Eso ahora es prácticamente imposible. Acá lo pasaban bien. Sí, correcto, eran todos. Ah, es que el corderito y todo eso sí, nos fallaba. Sí, la y primera eso. Vez que vinimos, cuando veníamos con el Club Prat, la llegada a la sede del Prat y en General del Canto, habían 10 corderos alrededor en la noche. Está. Entonces... Fue una época bonita y donde nosotros elegíamos a quién traer. Si ya encontrábamos que alguien no era muy simpático, lo dejábamos allá. Así que teníamos... Al grupo. Una convocatoria para... Tenía que hacer a Es más, en los partidos, jugando fútbol, antes de venirnos a Punta Arenas, decían, Mario, este año tenés que invitar dentro de la cancha. O sea, cosas. Jugando ahí. Sí, no te olvides invitarme. Sí. Qué lindo, era como el panorama venir a Punta Arenas. Sí, todos los años, ya cuando llegaba septiembre, octubre, los jugadores empezaban Carolina, además, es otra evidencia, porque estos ídolos que nosotros sabíamos y que lo escuchábamos por radio, lo que hacía Mario con Vladimiro era traerlo en vivo, o sea, traerlo a casa. Qué lejano se escucha eso, porque hoy en día esas instancias no se dan, o sea, si es que se llegan a dar, todo es muy 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 lejano del público, si vienen los jugadores, están muy distantes, claro. Lo que tú cuentas es como una cercanía muy especial con la gente, con el magallánico, con el disfrutar, armando casi un grupo de amigos. Claro, y como te decía, cuando me fui a Santiago, para mí eran todos ídolos y después era impresionante ver a los niños, o sea, era lo que nosotros queríamos lograr también, que los niños sintieran cerca a los jugadores, y los jugadores se prestaban, pero encantados de hacer eso. Es más, en las mañanas íbamos a jugar a la cárcel, a veces nos pescábamos, íbamos a jugar a cualquier barrio en la tarde, ¿no? Era algo muy, muy especial, levantar a los jugadores temprano para...
ir a visitar a los presos, jugar un baby fútbol a la cárcel. Ya jugar a la cárcel, Mario, los jugadores. Dejaba a todos contentos. Claro. Lo que pasa es que estos ídolos definitivamente homenajear y sentimos que esas cosas hay que decirlas. Hoy día definitivamente Mario, toda la vida y lo conozco y es como lo ves tú, de perfil bajo, pero hacían estas cosas de traer a los ídolos, traer a Elías Figueroa, a Chamaco, a estos tremendos jugadores, la gente vuelta loca. Y compartían una parrilla, lo llevaban a un gimnasio. Bueno, también eran como dices tú, como eran no ellos. Como y jugábamos personas. En la 18, ese tiempo, sí, cancha de piedra. Sí. Chayal Patoñaña y jugaba. El Patoñaña lo traje una vez la cancha solo, de tierra de piedra. Y jugábamos, claro, arriba. Entonces, no, momento inolvidable en la parte que me tocó vivir en el fútbol. Y para la gente de la generación que eran menores que yo también, pues disfrutaban todos los años como lo que se esperaba. Que sí. Esperaba quiénes venían ese año. ¿Te retiraste en buen momento? Sí, me retiré. Ya. Podía haber seguido jugando, ¿no? Pero nunca le tomé el peso a esto del fútbol, ni lo que era, lo importante que era. La verdad es que uno después que llega al fútbol se da cuenta que podría alargar un poquito más. No, y haber hecho mejor las cosas, haberse preparado mejor, a pesar que uno igual lo hacía. Éramos bien profesionales en el tema, pero no dimensionábamos, por ejemplo, yo no dimensioné nunca lo que podía sufrir el hincha. Claro. ¿Cómo te miraba? Sí. ¿Cómo sufría? La ilusión del hincha. Claro, uno no se da cuenta porque queda metido en esto y lo toma como un trabajo. Y se tiene que preparar y entrenar todos los días. A veces puede dar hasta lata, ir todos los días a entrenar. Tú llegas a las 9 de la mañana y a correr. Entonces, de todos los días es como una pega a cualquier otra. Y el fútbol no es eso. El fútbol juega con las emociones de mucha gente. Sin duda. No te das cuenta, pero definitivamente... Pero te das cuenta cuando después, ya es muy tarde. Sin duda. Además, cuando no estaba la ilusión de hoy en día, porque hoy día estos cabros como Sánchez, como Vidal, como Bravo, estos cabros hacen un año bueno y quedan millonarios de inmediato. En la época de nosotros no. Entonces era disfrutar el fútbol jugando, pero como si estuviéramos jugando en un club de la asociación. O sea, yo le pregunté si sabía en el momento, porque cuando se retira Mario, se viene a jugar a Punta Arena. Tuve el orgullo de haber jugado y haber alcanzado a jugar con Mario. Después lo tuve como técnico, ni hablar. Pero de que abarto todavía para jugar a Mario. Pues, bueno. Fue reencontrarte con los amigos. ¿Cómo tomaste? Porque yo sé que había muchas alternativas, incluso mismo de quedarte dirigiendo en Colo-Colo. Y sin duda te viniste a Punta Arena. Sí, es que siempre he hecho las cosas así. Hago lo que un poco me haga sentir bien. Y me vine a Punta Arena. La verdad es que en la época nuestra, cuando uno se iba, siempre estaba el recuerdo de infancia. No sé si hoy día tanto, ¿eh? Yo creo que hoy día no es tanto, pero en la época de nosotros la infancia fue tan distinta y la gente era tan distinta que tú siempre añorabas como volver a vivir a tu tierra. Sí. O sea, me pasó a mí y a Vladimiro Vimiesa, que hicimos una carrera más o menos paralela, siempre hablábamos de eso. Y es más, ahora todavía, a pesar de la edad que tengo, yo a él le decía: Vladimiro, tienes que venirte a Santiago. O sea, allá Vladimiro es muy, pero muy querido. Igual y acá, que tú nomás, acá no se ve eso. Igual, ¿verdad?, que tú nomás. Y yo le dije: tienes que venirte. Y cuando él se fue ahora por esta cosa, a trabajar en el deporte, yo me vine. Entonces, cada vez que hablamos, dice: pucha, tú me invitaste a venir. Y yo vine. Y siempre nos anduvimos como cruzando. Entonces hicimos una carrera muy, muy parecida a Vladimiro. Él se fue antes porque un poquito mayor, se fue a relatar fútbol y después volvió cuando yo estaba acá. Ya lo recuerdo que te dejó el Club Deportivo Salfa, Cosal, todo eso. No, grande recuerdo. El otro día me tocó ver una foto en Facebook. Empezaste a ver fotos, y claro, donde salía la foto de los dirigentes, de Uribe, Panchito, de la Chabela, de la Baudilio. Baudilio. Entonces, el otro día se nos falleció todavía. Sandoval. Hermosos recuerdos. Gente que va marcando etapas. Sí, correcto. Fueron hermosos recuerdos, además. Cosal, los Alfa ese tiempo venía subiendo, recién integrándose al fútbol magallánico, y partimos fuerte, armamos muy buen equipo. Fueron lindos años de fútbol, en esos clásicos con Prat, por ejemplo, eran y esas hermosos. Vivencias que hoy día definitivamente es difícil hacer entender a los chicos, que hoy día, no sé, las liguillas, sábado y domingo, estadios llenos,
no solo en el estadio, la 18, en el barrio, o sea, es que, la efervescencia era otra. Es que las tres asociaciones mataron al fútbol de Punta Arenas. ¿Tú dices? Sí. Una sola asociación era, y sabes que estaría viendo fútbol bueno en todos lados. Porque antes los jugadores de la Asociación Punta Arenas se iban a la 18 a jugar en distintos equipos y se jugaban selecciones completas. Era mejor el nivel. Hoy día cuesta encontrar equipos. No hay un nivel muy bueno en el fútbol. Pero esos años era bueno, del estadio salías corriendo. Y a los jugadores, por supuesto, nadie pedía nada por jugar, al contrario. Hoy día es más la parte económica. Y lo que decimos siempre también, había... No sé, había jugadores que se identificaban con un club definitivamente. Sí, correcto. Y generalmente, te digo, era como muy, muy entretenido y todos los jugadores eran fanáticos del fútbol. Hoy día los cabros por ahí estás escuchando el que te están dando instrucciones y agarran su teléfono. Están en otra. Bueno. Están en otra los cabros. Y ha cambiado harto, o sea, yo hoy día estoy un poco ligado a Sokol porque está mi sobrino dirigiendo y yo ayudo un poco. Pero es muy diferente. Mucha gente joven, muy diferente. Y son muy buenos para entrenar. Los conceptos de fútbol no están. Claro, ha cambiado la mentalidad. Sí, y antes habían jugadores de un poco mayores. Hoy día hay mucha juventud en la Asociación Punta Arenas, por ejemplo. Sí. Y ya los que después hacen buen nivel por ahí se van a otras asociaciones por ya una parte económica. Pero yo creo, como te decía, que las tres asociaciones mataron el fútbol. Y ahora que ya está hecho, eso no tiene vuelta atrás, yo creo que no sé por qué no hacen un campeonato entre las tres asociaciones, eso no lo entiendo. O sea, si en algún momento de lo que estábamos hablando ya era necesario hacer como una asociación y buena, hoy día más que nunca, porque definitivamente entre las tres, o sea, la Asociación Punta Arenas, no podemos ir a otra cosa que mientras no veamos los estadios llenos, lo que vivimos nosotros en algún momento... Claro, estamos muy lejanos a eso. Pero sabes que ahora cuando hubo este campeonato, cuando jugó Estrella, la Asociación Punta Arenas Estrella con un equipo de la 18, sí, San Felipe. Había mucha gente y yo creo que eso es lo que hay que hacer. Hacer una primera y segunda división sacando los 4 o 5 mejores de la Asociación Punta Arenas, Alberto Sur, y armar una primera división y los otros con un ascenso para subir y bajar. Yo no sé a dónde está el egoísmo. Primero sería muy agradable... ir a jugar, suponte que yo estoy en Sokol, ir a jugar con Estrella. Un fin de semana en el Barrio Sur, en la 18. Claro, para ir 18, para ahí alternando, cambiando. Ir rotando y sería un muy buen nivel de campeonato. Sería como competitivo y aparte no se producirían las diferencias que hay entre equipos que son muy bajos y otros que están muy arriba. Hay mucha diferencia a veces. Ver jugar a Estrella, no sé, en el Barrio Sur con el que salga último, hay mucha diferencia de nivel. Entonces yo creo que a eso apunta, pero yo veo que hay mucho egoísmo entre dirigentes. Entonces es como complicado, pero yo creo que eso le haría muy bien al fútbol magallánico. Vamos a ir sacando información de baúl que esto para ir armando no con sabe, la... ¿no? La y podemos armar algo ahí con pero la productora. Los que cercano a Mario. El año 90 ya estando acá... Obviamente volvemos al Colo Colo 91, campeón de Libertadores, que venía con un proceso de mucho antes. Y en esa época, Mario, estuve estando acá, Peter Trajice, y te quería llevar como técnico a Colo Colo. Y te quedaste una vez más. Una vez más te pensaste en Punta Arenas antes de irte a Colo Colo. Sí, me vinieron a buscar Jorge Vergara, que era el brazo derecho de Peter, que manejaba el club en el fondo de los futbolísticos. Y es que yo hice dos cursos, hice de iniciador y hice de monitor. Y yo después que dejé el fútbol, y mientras jugaba fútbol, yo siempre dirigía a niños de Colo Colo. A mí me tocó, claro. El otro día hablaba con Jaime Pizarro, que es hoy el ministro del deporte. ¿Y lo tuviste de jugador? Yo lo vi llegar con el San Pedro Nolasco, un club de un colegio donde él estudiaba. Era gordito, grande, jugaba de mediocampista. Recuerdo eso en memoria del día que vi eso, cuando llegó. Cuando veía a Javier Marga, cuando veía... Claro. Al Ramón Ramírez, son toda una generación, al hijo de Leonel Herrera. La verdad es que yo los vi crecer porque yo dirigía a esos niños. Y estuve hasta que me retiré. Yo iba, suponte yo jugaba el día
domingo estaba concentrado y las divisiones menores jugaban el domingo en la mañana, entonces yo iba a dirigir a las divisiones menores y después me volví a la concentración. O sea, yo siempre dirigí niños y en Colo-Colo, en eso era como regalón, me querían, sabía que hacía bien la pega. Y Pedro Morales, que era el técnico de Colo-Colo durante hartos años, me daba a mí la responsabilidad de elegir, de llamar a prueba, de elegir a quien dejaba. Tenía harto tenía peso en eso, entonces después por eso me vinieron a buscar. Y me faltó el curso de técnico, porque alcancé a hacer dos nomás, y me vinieron a buscar para ir a terminarlo. Me pagaban el curso a Francia, que fuera a terminarlo, para ir a trabajar con Peter Rajicic. O sea, con Mirko Josic. Con Mirko Josic. Para ese Colo-Colo 91, pero ya estaba en Punta Arenas y no, ya estabas con nosotros, en Salfa estábamos. No tenía muchas ganas de volver a eso. Lo que pasa cuando uno se queda en Punta Arenas, ya cuando uno vuelve ya no se puede ir. Yo volví, ¿sí? Después me fui 10 años, pero por trabajo, y ahora de nuevo estoy de Lo que pasa es que dijiste algo cuando, y alguna vez me lo dijiste también, después de un entrenamiento, no sé, cuando Mario está acá y es... como en todo sentido, cuando estás dentro de nosotros eres uno más de nosotros. Claro. Yo con Mario recorrí, no sé, pues, varias partes de Chile como técnico de la selección de Punta Arenas con FIBA Nacional, y donde iba Mario, es Mario, ¿no? Claro. Y toda la gente se quiere sacar fotos y pedir autógrafo y todo eso. A pesar de que han pasado hartos años, la gente se queda con el recuerdo. Exactamente. Sí, la verdad es que ahí uno se da cuenta que el fútbol, sí, que nosotros más en Colo-Colo, conversamos y decíamos, mira, no, más que en Colo-Colo, Mario, más que en Colo-Colo, o sea, el haber jugado en Colo-Colo te marca mucho. Yo tuve 28 años fuera de la zona central, estuve en Punta Arenas, y cuando volví a ser amigos distintos, por la actividad que yo tenía, que es el tema de pesca y todo el tema, y hice una cantidad de amigos distintos, que no, pero todos tenían el recuerdo mío como jugador, y después, bueno, ya nos conocimos como personas, y tengo una cantidad de amigos impresionantes, y ahora ellos lamentan mucho que me haya venido, sigo en contacto con ellos, me vienen a visitar. ¿Mucho del sur? No, mucha gente, artistas, me echan de menos, no, entonces, okay. Pero sí, en algún momento lo dije, en el norte la verdad es que al deportista lo aprecian mucho, lo quieren mucho, sobre todo si uno ha tenido una carrera más o menos limpia, no nunca ha actuado de una manera media prepotente ni nada. Sí, ¿no? tu humildad siempre. Y eso, así y eso que eso marca mucho. Sí, te agradece y se reconoce. Exactamente. Eres palabra autorizada, ya que estamos hablando de lo actual, y siempre decimos... y bueno, y tú, ni hablar, recorriste todo el país y el mundo. Punta Arenas, ¿cómo es Punta Arenas? ¿Y por qué, a pesar de tener jugadores, a pesar de las experiencias tuyas, de tantos otros, por qué Punta Arenas, como el fútbol de Magallanes, no tiene un equipo profesional? Es que, primero, para tener un equipo profesional, quizás en la época, ¿te acuerdas? Una época que NAP estaba muy fuerte. Sí. Ahí se habló fuerte, claro, de haber tenido un equipo profesional. Hoy día costaría mucho, yo creo, mantenerlo. Pero también en gestión. Ah, sí, pues, o sea, pero es que hoy día tú ves, incluso no hay gente que quiera ser dirigente deportivo. En la época antigua había muchos dirigentes. ¿Y qué tipo de dirigente? Sí, claro, gente fanática que dedicaba todo su tiempo a esto del deporte. Hoy día quedan algunos todavía. Sí. Todavía en el plasta Arturito Soto, sí, que es un ejemplo de los dirigentes ya de antaño, toda una vida. Jorge Guish, que con toda la pega que tiene y todo lo que hace, sigue, apoya mucho ahí a todos, no solamente a Soccer, sino a todos los que hacen deporte. Entonces, de esa gente ya no queda tanto. Pero me ha tocado ver en los barrios, suponte en San Felipe, dirigentes jóvenes que fueron jugadores de hace poco tiempo y hoy día están de presidente, están todos en eso. En Libertad también, por ahí, en varios equipos, creo que Pingüino, hay mucha gente joven que se está reintegrando al fútbol de nuevo y puede haber una nueva camada de dirigentes. Eso en los barrios, ¿verdad? Porque en la asociación Punta Arenas no se ve mucho eso. No, estamos. Mario, ya nos agarra el tiempo, pero queremos saber en qué está Mario Galindo hoy en día. Después de tanta historia, de tantas anécdotas lindas, ¿en qué está Mario hoy día en Punta Arenas? Bueno, yo
Desde que dejé el fútbol me dediqué a este rubro de pesca. Antes tuve una pesquera acá durante 28 años. Viví de eso. Después, en los momentos difíciles me volví a Santiago, a lo mismo, en una actividad distinta, porque allá eran productos importados, que camarones. Pero ya con más experiencia. Pero, sí, claro, pero no es lo que hacía acá, que acá nosotros fabricábamos y exportábamos, allá no. Allá es importar, traer. Y cuando me fui también fue con un desgaste en lo económico, porque yo siempre traté de mantener esto y lo que pude haber capitalizado al final lo perdí. ¿Cómo? Entonces, ya con los años, tratar de darle la vuelta, claro, al destino, bueno. Volví a Santiago y empecé en esta actividad nueva y llevaba 10 años y hace 4 meses, 5 meses atrás se me ocurrió volverme a Punta Arenas y venir a hacer un poco lo mismo acá, en una dimensión mucho menor. Pero tampoco me he dado cuenta que no es lo que hacía en Santiago. Para mí era muy fácil, porque primero no soy vendedor, vender claro, productos, vendía claro, mucho por imagen, tenía buenos clientes, tenía muchos amigos y cosas. Y acá no es así. Entonces tengo que buscarle la vuelta también por otras cosas. Tengo una cosa de productos de mar que traigo, vendo en algunos locales, alguna distribuidora. Estoy buscando, recién comenzando esto, hace 4 meses, pero hace 2 meses que estoy en esto. Y la verdad es que acá también uno necesita harto menos que en el norte como para subsistir. Entonces, por ahí lo estoy haciendo con harta calma y estoy viendo la posibilidad de otros negocios porque me sobra demasiado tiempo. Ya bien. Es más, tengo la inquietud de... me ha tocado ver fútbol, te decía antes, yo soy fanático del fútbol y voy a ver niñitos. Y me he tocado con una generación de niñitos de 12, 13 años de muy buen nivel, en Progreso, en el Chile, en Sokol. ¿Se podría armar algo pensando, sí, que siempre se habla de que... Sí, pero es que hoy día lo están haciendo mucha gente por una situación, una cosa, sí, económica. Sí, sí. Hay muchas escuelas de fútbol que tienen que ser pagadas. A mí no me gusta eso, me gusta... Ojalá me gustaría tener... ¿Pero te gustaría trabajar en un proyecto que definitivamente... Grupos de niños darle la posibilidad a que esos niños tengan la expectativa de ir a jugar fútbol profesional y prepararlos para eso? Pero prepararlos bien, de buena, sí, manera. Sí, porque hoy día me he dado cuenta con niñitos de 18, 17 años que muy mal formados. Sí. Son más atletas que futbolistas. Que viene con mala base. Claro, muy mala base. Al contrario, me tocó ver, por ejemplo, la segunda infantil de Sokol, que está bello. Y un equipito muy bien armado, se ven bien parados, cosa que tú lo notas mirando fútbol. Claro. Pero a generaciones, ese niñito que está en Progreso, que te decía, que lleno de condiciones, niñito de 12, 13 años, a eso habría que darle la posibilidad, prepararlo, darle la posibilidad. Y estoy viendo eso, a ver si lo puedo hacer con equipos con Colo Colo o alguien que para preparar a esos niños para poder... Eso definitivamente es lo que nos falta. Para ir cerrando, manito... ¿Lo mejor que te dejó el fútbol? Es el poder tener la posibilidad de que la gente te quiera. O sea, tengo un amigo, por ejemplo, hoy día en Concón, dueño del restaurante La Gatita, que es un amigo que lo conocí hace 5 años y es como lo que lo hubiese conocido toda la vida. De otros restaurantes. La amistad. La amistad es lo que mejor me ha dado. Quizás también un poco por la forma de ser de uno. Sí. ¿Ah? Entonces, el ser agradecido que la gente te quiera, eso facilita muchas cosas. Y eso significa que uno ha hecho las cosas relativamente bien. Claro que sí. Marito, ya nos vamos a estar viendo, así que definitivamente... Caro, gracias día por estar con nosotros, soy otro tremendo invitado y seguimos siendo nuestro ídolo del deporte ya en el inicio de nuestra octava temporada. Acá en Los Navegantes, importantísimo decir. Así cerramos desde el hotel Los Navegantes. Sí. Otro día con más tiempo vamos a contar todos los que han alojado aquí en el hotel Navegantes, así que todos los famosos. Mario, cuídense mucho. Nosotros nos vemos en los próximos 7 días más con más otros grandes invitados en la historia del deporte de Magallanes y a nivel nacional y en todos lados. Así que seguimos siendo ídolos del deporte por todo el 2023. A cuidarse mucho, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.